Muy buena gente, se me da. Vamos a continuar donde lo dejamos. Que lo dejamos por aquí. Y a ver qué hacemos ahora. Ladrones. Vaya, se han adelantado. ¿A qué? ¿A quién? ¿Qué? No veo nada. Una pantalla con HDR, pero eso es muy caro. Necesito muchas cosas, pero bueno. Este hijo de la gran puta que no me pueden molestar más los putos ingenieros. Los arqueros. Bueno, en este caso estos son normales que atacan desde lejos. Mira, me estoy quemando y me estoy envenenando, yo me jodería. Vamos a jugar con esta maricada, no veo nada. ¿Dónde está el brillo? ¿Qué es esto? Que lo estoy haciendo. ¿Estoy en rendimiento? ¿Dónde verga está el brillo? A ver si lo cambio, la verdad. Oye, no veo ninguna. Oh, ahí veo una. No le di. Si es con tiempo, tienen que estar cerca. No sé de la runa, pero bueno, tienen que venir por este cofre también. Hoy encuentro. Vale, las escamas me sirven. Creo que son para mejorar, ¿no? Creo que el pomo. Es que si voy a encontrar algo nuevo a cada rato. Oh, ahí hay otro. Me van dos.
Veo algo ahí arriba. No le di. Arriba. ¿Lo ves? ¿Están aquí? Estoy loco. ¿Completé? Creo que no. Que tengo que estar muy cerca para darle a este. Mira que ya lo vi. ¡La madre! ¡No lo veo! ¡No! Cuerno de hidromiel sangrienta. Oh, ya tengo 3 de 3. ¿Qué mejora? La ira. Ahora está bien, se gasta bastante rápido. ¡Hala! ¿Qué sentido tiene, Kratos, que desde este lado sí la puedas abrir? Digo, las manos las puedes meter, que no sé cómo verga las metes. Desde cualquiera de los dos lados. Mira aquí. Sí, señor. Otro mapa. Genial. Parece que los ladrones lograron entrar. Espero que dejaran algo del tesoro. No sé. Puta. Vaya, la que me faltaba. Está quemando todo el rat. Tuvieron suerte. Coño, en pelea no me sale. Solo unas vasijas inútiles. Hidrobo, ni tesoro mágico, ni piedra de afilar. Ten pocas expectativas y evitarás las decepciones, chico. Eso quién lo. Eso es lo que dice Zendaya, ¿no? Pues Mary Jane. Bueno, MJ. Porque no es Mary Jane. Vale,
Piedra de acceso, decía. Si mantienen las expectativas bajas, evitará las decepciones. Te han cogido desprevenido. No los esperaba. Exacto. Pues sí, es lo que significa desprevenido. Ay. Detrás de ti, atento. Nivel 6, marica. Necesito esto. Cuidado, padre. ¡La madre! No, fuck. En caso no está aprendiendo con el hacha, que no puedo. ¡Atento! ¡Puma! ¡Hola! Aquí no hay más que veneno y la estatua de un pajarraco. De recursos útiles, que es por lo que vinimos aquí, chico. Pero ya han vaciado muchos de estos cofres. Los ladrones. Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri. ¿Qué pasa, Mimir? Te noto muy callado. La siguiente me da buena sensación. Puede que encontremos la piedra de afilar. Recuerda lo que te dije de las expectativas. Ten pocas, ya sé. Pero me da buena sensación. Voy a encontrar. Esta puta mierda. No grit, ah, no sé. Necesito tiempo.
Esta vez estaba prevenido. Lo vi. Entonces, pocas expectativas y estar siempre en guardia. Es un equilibrio delicado. Espera lo peor. No des nada por hecho y prevé siempre un ataque. Es mucho que memorizar. Oye, ¿estoy yendo por los mismos caminos? No, porque... No, no he venido, pero es que son 4 y ya le di 10 vueltas a esto. Acaba de joder el brazo, pero... De una forma increíble. Pero, ¿crees que estará allí? No. ¡Puta madre! ¿Cómo es? Sí, claro, sí. Cuidado, que eso es algo que también se puede hacer. Próximo nivel. Muy importante siempre es tener la vida llena, porque es que realmente pierde mucha vida gratis. Es bastante difícil el juego, ¿no? Yo que lo tengo en normal, pero... Pero quiero God of War, es la dificultad más difícil y uno de los juegos más difíciles que... Porque su sistema de combate está muy bien. Vale, aquí hay un cofre, pero ¿y qué? Era del antiguo de... Oh. A ver, es que la venganza de Tyr... No, la venganza de Tyr la verdad es que a cada rato falla. La que más daño hace, pero también es la que... Bueno, esta sí daño. Y mola mucho. ¿Vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quién sois? No hay nada. Busco una piedra de afilar. ¿La has visto? Sí. Había una en esta sala. Mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda. ¿Qué? Ese cabroncete creía que ya le tocaba liderar a mi gente. Fui duro con él, lo admito. No debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad. ¿Mató a su propio padre?
¿Dónde está ahora? Ja, quizás sea un cabroncete, pero es mi cabroncete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará su daga. ¡Eh! ¡Es mía! ¡Eh! Venga, chico. Nos marchamos. ¡Hombre, detrás de ti! ¡Muérete! Güey, en serio, ¿cómo lo hago? Ser dos fifels paliduchos, sabéis luchar. Lo reconozco. ¿Fifels? ¿Qué es eso? Parece que fuera un gran padre, pero... Solo conoces media historia. Supongo. ¡Allá vamos! ¿No ve que se enfrentaba a esto? No iba devolviéndose, ¿no? ¿Recogiendo? Ya me quemó el hijo de la gran puta. Oye, basta. Joder. Adiós, enemigos.
Dios, a uno de vida. Me encanta cómo pisa. Qué animaciones tan guapas tiene. De afilar, por casualidad. No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto, a cambio de la daga. Por fin uno nuevo, coño. A ver, es que realmente me sirve mucho esto, pero ¿qué hace esto? Que me sirve demasiado el talismán de vitalidad. La daga que me trajisteis es muy interesante. Un diseño sencillo, pero la fabricación es sólida. ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón. Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Debo pediros un favor. Es un favor muy pequeño. ¿Os acordáis de la daga que me disteis? ¿La daga clavada en la espalda del ladrón? ¿Muerto a manos de su hijo? Sí, eso no se me ha olvidado. He averiguado que perteneció a unos ladrones que actúan en la zona de la fortaleza de Northry. Seguro que llevaron allí el botín del almacén de Fafnir y esa piedra de afilar que me viene también para ayudaros. Otra búsqueda del tesoro. Inútil. No tanto, si de verdad Sindri puede hacernos mejor equipo con esa piedra de afilar. Y el hijo del ladrón mató a su padre. Realmente es verdad. Puede que ni fuera su hijo, puede que fuera cualquier cosa y él te lo contó así. ¿Tú qué sabes? Porque decirte la verdad es un puto fantasma. No sé si seguir con esto o irme a la misión principal, porque tampoco... Quiero dos capítulos enteros de secundaria. ¿Cuál es la principal, por cierto? A la cámara de Tyr. Tengo una pregunta. Si Ymir era el primer gigante, ¿de dónde salió? Al principio estaba Ginnungagap, el gran vacío. No había reinos, solo fuerzas primordiales. Y el fuego y el hielo, juntándose en el gran vacío, produjeron... ¿Agua? Más que agua. La sangre vital mística de algo nuevo. A partir de este líquido se formó Ymir, que se convirtió en un ser de pura creación y caos, padre y madre de todo lo que vino después. ¿Incluso los Aesir? Sí. Dioses, hombres y bestias surgieron de la carne de Ymir. Ah, sí. Aunque fueron los Aesir quienes se creyeron tan superiores que decidieron dominar al resto de la creación. Odín se alzó en armas contra su creador y derramó la sangre vital de Ymir con su lanza. Un mal necesario. La nórdica en la que le cortó los huevos, ¿no? Reinos. De la carne desgarrada de Ymir, Odín creó el reino de Midgar para los suyos. Se llamó a sí mismo Padre Supremo, como si él fuese el creador y no su destructor. Pequeño, tirano, codicioso. ¿Ymir? Lo siento, chico, creo que es mejor que acabemos aquí. ¿Quieres atracar aquí? ¿Por qué no? Oh, shit, ya vi por qué no.
Solo puedo viajar a la... Ah, es verdad. Aquí, chico. Sí, señor. Otro de estos. Otro mapa. Seguro que encontramos algo útil aquí. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Oh, la de Niflheim. A ver, ya tengo la de Mopus. Hostia puta. No, wow, no estoy tragando más. Tragasables, te voy a decir. Se lo tiré. Le valió verga. Oye. No mames, se me puede cancelar esos ataques. Voy a caer, ¿verdad? Falla un bicho. Ya tengo la ronda. No sé qué le puse ahí, pero parece que puedo acceder, así que sigamos. Se mueve para grande. La piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. No sé si tengo que hacer eso, pero lo haré siempre. No me arrepentiré de no... Mejor prevenir que lamentar. Sigo sin poder creer que un hijo mate a su propio padre. Es de locos. No. Ya, solo sabemos una parte de la historia. Pero hombre, ¿su propio padre? Yo me enfado contigo a veces, pero... ¿De verdad? A ver, a veces sí, un poco. Pero nunca te apuñalaría por la espalda. No, no lo imagino. Este clan no quería que entrara nadie. ¿Cómo conseguiremos pasar? Habrá una forma de levantar la puerta. Quizás con la noria de agua. Eso pensaba yo.
A ver. Nivel 3. Estos son basurilla. Vamos atacando, pues. Lo de salto. ¿Es solo para venir por este cofre? Entonces yo no sé por dónde ir. No sé. ¿Plata? Ah, güey. Cuando piensas que no puedo hacer algo, pero sí puedo. No siempre es fácil conocer tu... Está bien, lo entiendo. Soy joven. ¿Dónde estará esa piedra de afilar? ¡Su puta madre! Este es nuevo. Mira esto, no verde. Creo que esta gimmick de subirme al enemigo me da tanta pereza. Mátalo y ya.
No, me la canceló el careputo este. Sí, sí. Cara de mi pito. El cara de mi pito. Vale, eso es por dentro. Me pregunto, ¿será para allá? O sea, para ponerlo aquí y hacer los putos. Hay un trozo, pero no está. Estamos. No, porque aquí ya estuvimos, acabamos de estar. No cogí eso, ¿no? No, mentira, eso es lo más abajo del tom. ¿Para dónde corrís? Ahí.
Tengo que ver. Puta. Hola, Julio César. Este es el hijo. ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello. Se corresponde con la daga de la espalda de su padre. Se defendió, pero no fue suficiente. Lo traicionaron. La traición provoca traición. Apuesto a que a los demás no les sentó bien que el chaval matara a su padre. Creía que podría liderar. Y le costó la vida. Supongo. Mira, muchacho, a sus pies. La piedra de afilar. Sí, la usaron para aplastarle la cara. ¿En serio? Ah. ¡Prepárate! ¡Cuidado! ¡Ulferlo! Ya, no me ves. Está en un hechizo o algo. No, no, no. Ya no se puede bloquear. Oh. Apunto de atravesarlo. Ya estoy. No. Coño, pensé que me había salido del rango. Talismán legendario. Y por alguna putísima razón, este es peor. Es que es nivel... No, no sé. Joder. Me da igual. ¿Qué hace? No, si le puedo poner un encantamiento y todo. What? Ahora va a ser mejor. ¿Qué hace? Reliquia antigua de Hel considerada demasiado poderosa como para mantenerla entera, por lo que está esparcida en fragmentos de los reinos. LBE y B para activarlo. Pero ¿qué putas hace? Prioridades muy concretas, y no brilla y no se come o se bebe, mejor usarlo como objeto contundente. ¡Ruma! Por ahí. Por ahí. No me dice qué hace. Es raro. ¡Pesadillas! Necesito tiempo. ¡Truca!
puto invadido. Lo conseguimos. ¡Liosta! Aquí, chico. Vale. Aquí hay un rollo. Pertenecía al hijo. Vaya, esto sigue y sigue. Padre, perdóname. Lleno de remordimientos, me arrepiento de todo. Si hubiera pensado antes de actuar, no tendría que arrepentirse, ¿verdad? Sí. ¿No deberíamos llevar esto a su padre al almacén? No me hagas esto, déjame subir. ¿Puedo volver? ¿Qué misión tan larga? No, pues sí, ni voy a acabarla. Bueno, pues nada, espero que ustedes nos veremos en el siguiente video.